Había una vez, en un reino muy, muy lejano, un rey y una reina que habían sido bendecidos con una hermosa niña. Todos en el reino se sentían felices, hasta que se ponía el sol. Era entonces cuando veían que cada noche la princesa era víctima de un terrible hechizo. Desesperados, buscaron la ayuda de una hada madrina que les dijo que encerraran a la joven princesa en una torre y esperar el beso del apuesto príncipe encantador. Sería él quien haría el peligroso recorrido, soportando vientos despiadados e infernales desiertos, viajando muchos días y noches, poniendo en riesgo su vida para llegar a la guarida del dragón. Ya que él era el más valiente y el más apuesto de todo el reino. Y estaba escrito que su beso rompería el terrible hechizo. Solo él podría llegar al último cuarto de la torre más alta, entraría a los aposentos de la princesa, atravesaría el cuarto hasta llegar a su durmiente silueta y tras una delicada cortina encontraría a... ¿Qué? ¿Princesa Fiona? ¡No! ¡Ay, qué susto me diste! ¿Dónde está? En su luna de miel. ¿Luna de miel? ¿Con quién?